Hola a todos, estoy aquí para recordarles qué pueden hacer, qué cosas se pueden hacer en Córdoba en esta semana y en nuestra guía del ocio. Voy a empezar por algo, bueno, potente, heavy. Barón Rojo se despide después de más de 40 años en los escenarios, lo hace en su gira por Andalucía en la sala M100 a las 8 y media el sábado, mañana día 8. ¡Nos vemos! Barón Rojo. Sus proyectiles ni su desdén, planearé una emboscada como estrategia para vencer. Atacaré pronto, justo antes de que salga el sol. Si quieren hacer algo por la mañana, el mismo sábado a las 12 y media en el Mercado Social de Córdoba, La Tejedora, tenemos una cita. Yo voy a ir porque me interesa mucho conocerlo, seguro que a más de uno también. Carlos Bardem presenta su obra Mongo Blanco, una obra basada en hechos reales, porque ese personaje existió, un personaje potente, que seguro que tiene mucho todavía que decir, mucho que hablar a través de la pluma de Carlos Bardem. El 14 de febrero, aparte de lo que ya tengan preparado, si es que lo tienen preparado, les voy a proponer una cosa interesante. La 14 muestra de teatro aficionado, ya saben que se está desarrollando en estos días en el Teatro Avanti, y el mismo día 14 a las 9 de la noche hay una obra muy interesante. Se la voy a leer para que no se me olvide. Amor Goles y Huevos al Desamor. Bueno, es una propuesta cuanto menos interesante y curiosa para ese Día de los Enamorados. A las 9 de la noche en el Teatro Avanti. Hombres que escriben en habitaciones pequeñas de Antonio Rojano se presenta en Córdoba el sábado a las 8:30 de la tarde en el Gran Teatro, una propuesta muy interesante que no debemos de perdernos porque, bueno, habla de una historia de un novelista
con poco éxito, que es secuestrado y llevado a un sitio desconocido. A partir de ahí, muchas cosas pasan. A las 8:30, en el Gran Teatro. Vayan, vayan al teatro. El dramaturgo cordobés Antonio Rojano estrenará su obra Hombres que escriben en habitaciones pequeñas en el Gran Teatro, escenario de una sola función, este sábado a las 8:30. Los actores Secund de la Rosa, Angie Fernández, Cristina Alarcón y Esperanza Elipe son los protagonistas de una comedia que, según su sinopsis, habla de contraespionaje y de terrores modernos, de viajes en el tiempo y de literatura, pero sobre todo de gente corriente ahogada en la paranoica desesperación del tiempo que nos ha tocado vivir. Bueno, ya saben que a partir del día 11 empieza el concurso de agrupaciones carnavalescas, un concurso que ya tiene, bueno, más que recorrido en nuestra Córdoba, que tiene muchísimos adeptos y muchos seguidores, entre ellos nosotros, PTV, y que les invitamos a participar a partir del 11 de febrero. ¡Vámonos de carnaval! Llegar febrero en PTV es decir carnaval. Vive el concurso en todas sus fases. Desde el día 12, resumen diario de preliminares. Del 17 al 19 de febrero, semifinales en directo. Y el 21, la gran final, también en directo. En PTV el carnaval se vive al completo. ¿Te lo vas a perder? Bueno, pues estas son algunas de las propuestas que nosotros les hacemos para que hagan en nuestra ciudad en esta semana. También les invitamos, por supuesto, a que nos sigan, tanto en redes sociales como en directo, como en nuestros reportajes. Son todos muy interesantes. ¿Salgo yo? Claro.